Lo que debió ser una zona peatonal se ha convertido en una cochera y una pasarela de deficiencias. Así luce hoy el centro histórico de Lima, lleno de huecos, carros, rampas mal hechas y obras inconclusas que la Defensoría del Pueblo ha alertado se han convertido en puntos críticos que ponen en peligro la vida de todos los peruanos y turistas. Empezamos este recorrido en el Jirón a Zángaro. Eso lo hemos detectado ya hace más de un mes, por ejemplo. Ha estado siempre con esta tapa, que es madera prensada, ¿no? Y con los fierros expuestos, ¿no? Las obras inconclusas son otro dolor de cabeza. Un claro ejemplo de esta problemática se ubica aquí en el Jirón Ucayali. Miren ustedes cómo esta persona que utiliza un andador tiene que ir por esta zona, prácticamente por donde pasan los vehículos, porque miren, lo que debería ser la vereda está así, totalmente lleno de arena, piedras, incluso con estas mallas impidiendo el paso de todos los peatones. En la cuadra 2 del Jirón Cayoma también encontramos un panorama similar. Aquí los accidentes se han convertido en una constante por los huecos y los letreros a punto de caer. Caminando porque se había roto la tabla que habían puesto, madera creo, y se cayó ahí de barriga, pero su pie se puso adentro del hueco. ¿Los accidentes aquí son frecuentes? Sí. Tengo bastantes clientes que han llegado ya con la frente rota, con todas estas piedras que han puesto, que son desiguales. Las rejas que rodean el centro histórico son otros de los obstáculos que deben sortear grandes y chicos. El Ministerio del Interior tiene que reevaluar la instalación de estas rejas, ¿no? Quizás encontrar otra metodología de proteger el centro histórico frente a manifestaciones. Allá claramente un ejemplo, el señor tiene que pasar por la pista porque está cerrada la vereda. Eso es lo que debe reevaluar, ¿no? Pero aquí no acaba todo. Quienes se llevan la peor parte son las personas con discapacidad. Claro, este es un problema porque no cumple lo reglamentario que son en las rampas. Las rampas tienen que tener una inclinación apropiada para que las personas con discapacidad física puedan circular, ¿no?, con la fuerza de sus brazos. Pero esto aquí representa un peligro porque tiene una inclinación casi de 90, ¿no?, y puede ocasionar que se caiga la persona en silla de ruedas. Y lo peor de todo es que ya, si logro sortear este peligro, me toca el otro. Porque en el otro lado, ¿no?, tengo una rampa no mantenida y encima muy inclinada. Además, deben sortear el sinfín de carros estacionados como los que encontramos en los exteriores de Palacio de Torre Tagle. ¿Sabía usted que está invadiendo la vereda? Esta es zona peatonal. ¿Tiene miedo que se atore con más? Estoy esperando algo. La ley de la selva hecha realidad en pleno corazón de la capital y que según la Defensoría ya alertó a la Municipalidad de Lima y EMAPE, quienes deberán subsanar estas problemáticas que han ocasionado que caminar por el centro histórico se convierta en un verdadero dolor de cabeza.